pan para aguantar. Un pan. Estamos en Agroferretería La Cabaña. Donde puedes encontrar de todo. Cuando me refiero de todo, es de todo. A lo que de construcción se necesita, ¿verdad? Comadre, ¿cómo va, comadre? Ahí vamos, comadre, me va a decir ahí por ese cerro para arriba. Nos va a llevar Judas porque aquí están las pilas, vamos a ver. Una pala, un cántaro. ¡Ah! Me iba a traer el cántaro, se me olvidó. Una carreta. Pero la que yo encargué de dos lavaderos. Vengo por una pila. Mami. Qué bonito está quedando ahí. A ver qué van a hacer. ¿Qué va a hacer? Comadre, ¿cómo va, comadre, con la dieta? La comadre no le dije que fuéramos porque sé que no va. La comadre no le dije que fuéramos porque sé que no va. ¿Y ese café para quién es? Ah, el pan es. No, después, dale. Aquí vamos en la otra Lamborghini de Freddy. Miren, eso es lo que yo les digo, la importancia, miren, de tener un carrito más alto. No importa qué tan viejito sea, pero es más alto. Este se le caen los pedazos por rato, los ponemos con pega loca y luego ya queda. Ya reinicia. Ya reinicia. Miguel, tenga. O tenelo vos, caramelo. Está. Y esta carreta habíamos llevado para que me lleven para arriba. ¿Cómo que me pudieras subir con carreta ahí? Vamos a apagar la pila. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No grabamos adentro porque hay música y nos agarra el copia. Nos agarra el hecho de absor. Ajá, hasta que ya tenga mi propia música, sí, no me va a reclamar. Así que estamos esperando que nos despachen. Voy a pasar. Vamos a contar un $5 porque somos clientes. Cliente pre... ¿Cómo se dice? Espérate, ¿este es el precio? Ah, sí, ahí se mira. Total 195, pero valía 200. Pero como somos clientes de acá, nos hacen un descuentico, ¿va? Ya nos dejaron para la charomita. Para la gadolita. Para la gadolita. Ah, sí, verdad. Te voy a dar $2 para que le dejas, para que le echen, que sea el dinero de ciudad. Ya le echamos ahorita. ¿Ya le echaron? Entonces te voy a dar, ¿cuánto le hiciste? No, no sé cuánto te... Le echamos 15, pero creo que como 8 se gastan. Sí, no, es que pues si por la tiule le echamos más. Bueno, yo 10 le voy a dar por el gasto, que no tengo más. Claro. Te los cobro porque ahorita no tengo. Y ahí no han fiado, no, es que el volado sin gas no camina y casi siempre vamos a que el 10 vamos a traer la viejita y no le echamos. O si le echamos 5 pesos. No le echamos. Bueno, él le echó, pero nosotros. Ajá, por eso, a veces vamos y no le echamos gas y el volado con gas también. Aquí estamos esperando, dijo el señor. Pobre. ¿Qué? Apúrense, que si ustedes supieran para dónde van, se ponen a llorar. ¿Para dónde van? Y yo pensé que iba a venir el bicho que dijo que iba a venir. No, mirás, que a ver qué sí son. Es que a la niña Mariana le va a llevar puerca porque ella va a ir con nosotros. Ay, un ratito ella, un ratito. Y es que pesa. Bueno, ya la van a ver cómo es, agradeciendo a una pareja de hondureños que están en Nueva York. Desde Nueva York nos mandaron esos $10 para comprar la pila. Así de que ya van a ver la pilita que le llevamos a las abuelitas que tanto necesitan. Y le vamos a poner ahí que le vamos a dejar por escrito de que en la pila que diga no me roben. Tomando. ¿Ah? No, cuando date. Que sí, a veces hay gente que llega y como ve que son viejitos indefensos, les llevan las cosas. Y uno no dice nada por no andar en problemas, pero no es que no sepa. No, solo de estas aquí, no me hagan nada.
burla. Cucharas de metal, no, no de había, metal. No había. Ahí está. Pobrecita la criatura. No, la, el muchacho también la buscó. Solo habían así los paquetes con ahí, tenedor. Claro, de eso. Eran que valían 3.25. Bueno, ni modo, esta vamos a llevar. Pero solo es la villajera. La niña Rosita esta la va a cuidar. ¿Cómo se fueron de ahora? Que ella las cuida, las reutiliza, reutiliza. Ahí viene la pila. Écheme esta basura ahí en el carro. Si no caben, se suben encima de la, del, del no, lavadero. No, pues es que se vaya adentro ahí en la cosa y me lo voy a hacer. Vamos. Gracias. Eso. Hay que la vayan teniendo. Hay que la vayan teniendo. Yo la Rosy que me está dentro de la pila ahí. Sí, mami, pasa menos. ¿Cuál quita? Sí, aquí uno cada lado lo vamos a ir fuera. Así la vamos a ir fuera. Más va a ser la amarrada en la soltada. Y quédate pendiente de la carta. Vaya, vámonos, súbete. Vámonos, pues. ¿Me oye o no me oye? Ya. Ya agarraron costumbre todo, pagar y todos los motivos, estoy hablando. Yo jodida con la garganta y gritándole, manito. Vaya. Katy, no. En orden. Meri, Meri. Pues sí, pero era broma, usted no era de verdad. Me voy. Bueno, vos que te, todo estás más cortito a este lado, Miguel. No, es que yo voy a ir a donde venía yo. No, hombre, mire, toda la carga va a ir ahí a ese lado, ve, y aquí esta plumita no la va a poder. Usted la va a emparejar. No, oh, allá va a ir Freddy. Vaya, Freddy Miguel. Vaya. ¿Para entrar ahorita? ¿Para la casa? Sí, ya, vámonos. ¿Cómo decir que ya le echaron gas? Sí. Pero ya les pagué el gas porque pues sí, es injusto que... Que solo... Ya le voy a escribir a niña Mariana que ya vamos. Así es de que aquí vamos, miren, a ver, ¿cómo vamos a hacer para subir el cerro? A ver, porque vos fuerza no podés hacer. Ustedes van a ver, yo llevo mi... Y eso es de regalía. Ay. Así es de que nos vamos. Mi camisa, mi cachucha. Ay, ¿a dónde va? No, ahí va, no se mueve. Tengo que demorar. ¿Puedo ponerlo ahí? Ay. ¿Lo pongo aquí? Espera, no, ya me le chocaron toda. Es que tocó en la pared el carro. Hoy sí va a estar alegre, niña Rosita, que va a estrenar. Ella no se espera esto. Pero bueno, gracias a la pareja de hondureños quienes residen en Estados Unidos, vamos aquí con esta nueva misión, gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite hacer estas obras a través de otras personas. ¡Ay! ¡Agárrese! ¡Que no me detenía tu vuelto!